Bueno, hola. No nos no sé en tu re. Hola. Benvinguts i benvingudes a aquesta final d'aquest concurs que es diu, com sabeu, Ring 4, o sea, Research in 4 Minutes. ¿Y por qué tenemos este concurso? Os preguntaréis. Bueno, pues porque, dejadme haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros en el último mes, pongamos último mes, quizá últimos dos meses, habéis tenido que estar en una situación como la mía ahora mismo? Es decir, delante de un público. Chin, 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 chin. ¿Cuántos? Tenemos gente, ¿eh? Sabéis que más o menos el 65%, ni más ni menos que el 65% del tiempo de un profesor o de un investigador, que para el caso hacemos las dos cosas, se dedica a hacer presentaciones públicas. Bien porque tengas clase, bien porque tengas una conferencia, bien porque tengas una charla, bien porque tienes un tribunal, al que sí, otro tribunal, hay que presentar el proyecto, hay que defender el no sé qué. Estamos todo el día haciendo esto, 65%. Y un 89% de las profesiones necesitan comunicar en público. O sea que imaginaros, la herramienta es fundamental. Y es por eso que hace ya 3 años que pusimos en marcha este concurso, Ring 4, porque habíamos detectado una deficiencia. Ya sabéis que en este país y en este estado, esto de la comunicación pública no va muy bien, así que decidimos desde la Escuela de Doctorado y gracias a Nuria Sebastián poner en marcha este concurso que tiene dos objetivos. El primero es formar a los estudiantes de doctorado para que sean capaces de comunicar eficazmente su proyecto de investigación, su tesis doctoral, y por eso hacemos un curso previamente a este concurso. Y después, por supuesto, el concurso, porque aquí es donde demuestran en la práctica que son capaces de hacerlo y además con una capacidad de síntesis brutal, porque son 4 minutos. Tranquilos, chicos, que luego la tesis tendréis más tiempo en la defensa de la tesis. Aquí son 4 minutos. Y quienes, desde luego, lo han hecho y lo saben hacer muy bien han sido nuestros ganadores de las 2 ediciones anteriores, Carlos Toscano y Cristina Calusa. Un aplauso para ellos. Bueno, voy a bajar aquí abajo porque yo quiero preguntarle a Carlos. Carlos ganó el año pasado 2 premios. El primer premio y también el premio del público con sus células oscilantes. Yo quiero preguntarte, Carlos, ¿cómo ha cambiado tu vida desde entonces? Bueno, pues, hola, antes... Espera, que vamos a encender el micro ahora. Hola, lo primero. Y bueno, pues en algunas cosas sí que ha cambiado, en otras no. Yo sigo siendo la misma persona en esencia. Pero sí que es verdad que, para empezar, es ese subidón que te da cuando ganas un concurso. Sí que es verdad que se traduce en que en las presentaciones que vienen después ganas mucha seguridad. No solamente el hecho de ganar probablemente, sino el estar aquí en esta sala, que sois los finalistas, sois los mejores de todos los que se han presentado, eso ya es un input de que tenéis una calidad y esto os va a perseguir. Para toda la vida. Pues sí, tenemos 10 finalistas este año, ¿vale? 5 mujeres y 5 hombres, porque guardamos el equilibrio de género, ya sabéis. 5 mujeres, 5 hombres, tenemos 5 doctorandos de biomedicina, tenemos 3 de tecnologías de la información y las comunicaciones y 2 de traducción y ciencias del lenguaje. O sea que han llegado hasta aquí, han llegado a la final. Yo de entrada ya les daría un aplauso así para que se vayan animando. I tenim també un jurat que avui està composat per el Josep Lluís Martí, que és el vicerrector d'Organització i del Projecte Acadèmic de la UPF. Moltes gràcies per venir i un aplaudiment per ell també, per suposat. Tenim també a la Carme Martinell, que és la directora general de la Fundació Institut d'Educació Contínua. Gràcies, Carme. Sí, anem escalfant una miqueta. I en Pere Torra, que és el vicegerent de l'àrea de docència de la UPF. Aplaudiment i gràcies per estar aquí, en Pere. I anem ja a començar el concurs, perquè seguro que, bueno, en estos momentos ellos son los que están súper nerviosos. Cristina lo sabe porque ha estado ahí 2 veces, así que sabe muy bien lo que significa estar justo a punto de salir. Y yo quiero que Cristina os dé un consejo. Gracias, Emma. I'm going to switch to English to make sure that all the finalists understand me. So first of all, congratulations for making it all the way here. My first advice for today is don't forget to climb on stage. And trust me, this comes from experience. My second advice is
I'm pretty sure that all of you have practiced and rehearsed your speech many times, so don't obsess about the 4 minutes. Don't obsess about the time. If you made it in 4 minutes at home, you're going to be even faster here. That's been my experience. So try to be present and to connect with the public once you get on stage. And then the last thing is, I'm asking you to try to pay attention to the other presentations as well. My experience has been that the talks have been amazing and the presenters have been super inspiring. So I think it's a great opportunity for you to learn about research and about how to improve your own presentation skills. So try to support and listen to each other. Good luck today. Pues muchas gracias a Carlos, gracias a Cristina. Vamos a comenzar ya el concurso y, por supuesto, ya habéis oído el consejo, tenéis que subir a la tarima, que no se os olvide. Y vamos a comenzar, hemos hecho un estricto sorteo y le ha tocado al primero, pues, a Jesús Bas. Él está haciendo el doctorado en biomedicina y tiene un título bastante sugerente. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Representación del liderazgo durante la infancia. Adelante, Jesús. Buenas tardes a todos. Me gustaría empezar esta charla confesándoos mi sentimiento de amor-odio hacia mi tesis. Y no es el sentimiento de amor-odio que todos los investigadores tenemos con nuestros proyectos. Yo concretamente es con el tema de mi tesis. ¿Por qué? Porque de alguna manera tener la sangre roja y el corazón a la izquierda siempre ha hecho que yo creyese en la utopía del anarquismo, esa idea en la que todos somos iguales y nadie manda más que nadie. Sin embargo, yo en mi tesis lo que hago es demostrar que los seres humanos de forma natural nos organizamos de forma jerárquica, con personas que mandan más y personas que mandan menos. Y cuando digo de forma natural, me refiero a que es inherente a nuestra condición de animal social. ¿Qué pasa? Que en este conflicto interno mío puedo hacer dos cosas. O sucumbir a la desesperación o intentar entender el porqué. Y como investigador, me dedico a esto segundo. ¿De qué manera? Trabajando con bebés. Y cuando digo bebés, me refiero a niños de 12 meses, entre año y año y medio. ¿Por qué? Porque nadie les ha explicado cómo funciona el mundo. Nadie le va a su hijo y le dice, Vial Martina, los grupos se organizan de esta manera y tú has eficaz a qué tipo de persona. No. Sino que todo lo que yo soy capaz de descubrir en ellos es de alguna manera todo lo que los seres humanos de forma natural tenemos. Entonces os preguntaréis, ¿pero cómo lo haces? Porque de la misma manera que yo no puedo explicar a los niños cómo va el mundo, ellos no me pueden explicar a mí cómo lo entienden. Entonces, yo les presento diferentes situaciones y estudio sus reacciones. ¿Qué tipo de situaciones? Por ejemplo, imaginaos que yo tengo en esta caja algo que el equipo A desea, ¿vale? Entonces, unos voluntarios, vosotros, ¿vale? Sois el equipo A. Uno de vosotros, que venga a buscar lo que hay en esta caja. Vale. ¿Qué tenemos? Dos barritas de chocolate. Dos barritas de chocolate. ¿Qué haces? ¿Te las quedas tú o las compartes con tus compañeros? Somos dos, ¿no? Sí. Pues una para ella. Y una para ti. Perfecto. Ahora imagínate, tengo una tercera barrita. ¿Quién crees que se la merece? ¿El muchacho que ha subido aquí a la tarima o la que se ha quedado sentada y se ha llevado una barrita gratis? ¿No lo puede decir ella? ¿Lo tengo que decir? ¿Tú te quieres? Pues yo he subido, ¿no? Vale, perfecto. ¿Qué ha usado? La máxima de el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Es decir, él ha hecho una... Sí, se ha presentado. Ha hecho una evaluación de esfuerzo-beneficio y entonces ha conseguido que él se merezca más. Ahora imaginaos que hay una tercera persona, por ejemplo, tú. Si tuvieses que escoger entre seguir al chico o a la chica, el chico que sabes que se sacrifica por el equipo y es generoso, o la chica que se sienta y chupa el bote, ¿a quién seguirías? Perfecto, lo que has hecho es escoger un líder en función de los beneficios que tú crees que te puede aportar. Pues esto, los niños a los 12 meses ya lo hacen. ¿Cómo lo sé? Pues porque la barrita, en vez de dársela al chico que se lo merece, se lo doy a quien no. Y porque la tercera chica, en vez de seguir a quien le puede beneficiar, sigue a quien no. ¿Y qué hacen los niños? Se sorprenden, se quedan embobados, se quedan mirando a la pantalla, la situación, los personajes como preguntándose, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué se ha llevado la barrita a quien no se lo merece? ¿Por qué están siguiendo a quien no se lo merece? Entonces, yo lo que hago es hacer modificaciones en este tipo de situaciones, mirando que el líder sea más dominante, más agresivo, menos agresivo, más generoso, menos, si lo que transmite no es una barrita, sino por ejemplo es conocimiento, para llegar a qué conclusión, pues que sí, que queramos o no, nos organizamos de forma jerárquica. Pero no todas las jerarquías nos sirven, sino solo aquellas en las que el líder beneficia al grupo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Pues aplicarnos el cuento y cuando nosotros vayamos a votar y escojamos a nuestros líderes, seamos como niños. Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, gracias. Sí, habéis visto que Jesús le ha hecho también caso a Cristina y ha interactuado con el público. Muy bien. Nuestro siguiente participante es Adriana Fernández, del Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el título de su investigación es Lectura Labial Automática. Adelante, Adriana. Uy, veo que muchos de vosotros no me entendíais. ¿Por qué? ¿Qué sentidos intervienen en el habla? Las personas nos comunicamos principalmente mediante el habla, usando nuestros sentidos auditivo y visual. Pero, ¿qué pasa si uno de ellos está dañado? Por ejemplo, el auditivo. Es decir, ¿qué pasa si somos sordos? Vamos a enfrentarnos al problema directamente con un ejemplo. Vamos a leer los labios. Supongo que la mayoría de vosotros no habrá sido capaz de leer nada. Es normal, es muy difícil y se necesita práctica. Vamos a simplificar el problema centrándonos únicamente en una palabra. En la oración la chica ha dicho, los lunes desayuno con mí, y tenemos dos opciones, si desayuno con su madre o con su padre. Más lentamente. Supongo que muchos habréis leído madre y otros padre. Escuchemos realmente lo que dice. Los lunes desayuno con mi padre. Como habéis visto, no es una tarea nada fácil. La información visual es ambigua y tiene limitaciones. Esto es debido a que la mayoría de letras producen exactamente el mismo movimiento de los labios y por eso son visualmente similares. Por ejemplo, las letras B, M y P, como de los ejemplos madre y padre. Es por esto que estas ambigüedades hacen que la lectura labial sea muy difícil y que por eso los sistemas de reconocimiento automático no hayan logrado altos porcentajes de reconocimiento. Aún así, sabemos que la lectura labial es posible, ya que hay personas que leen muy bien los labios. Por ejemplo, muchos sordos. Es por esto que en mi tesis trato de diseñar un sistema de reconocimiento labial automático. ¿Y cómo funcionan estos sistemas? Primero de todo, debemos localizar la cara, encuadrar los labios, extraer las características principales de los labios y clasificarlas en las diferentes letras, o lo que vendría a ser realmente los diferentes fonemas. De esta manera somos capaces de recuperar el habla en forma de texto. Es decir, dada una señal de vídeo, seremos capaces de generar los subtítulos. ¿Y por qué son útiles estos sistemas? Un sistema capaz de leer los labios tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en el metro, hay mucho ruido y queremos enviar un mensaje a alguien usando transcripción automática. Debido al ruido, un sistema de reconocimiento de voz automática no será capaz de transcribir lo que estamos diciendo, es decir, escribirá letras sin sentido. En cambio, si además disponemos de un sistema de reconocimiento visual, mediante la lectura labial podremos transcribir el mensaje. Además, otras aplicaciones están destinadas a la ayuda de personas con discapacidad auditiva. Por ejemplo, para enterarse de qué les dice el médico en una consulta o atender a una conferencia como esta. Además, otro punto fuerte de mi investigación es que este tipo de sistemas podría ser beneficioso para ayudar a personas sordas o con discapacidad auditiva a aprender lectura labial, haciéndoles así más autónomas. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Lectura labial automática. Vamos ahora con Ángel David Blanco, que también es del Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y ahora vamos a hablar de música, de cerebro y tecnología. Me gustaría comenzar la presentación con un sonido. Esto que estamos oyendo aquí no es más que en realidad un simple reloj mecánico, pero lo que tiene de particular ese sonido es que siempre hemos de algún modo caracterizado la onomatopeya de ese sonido como tic y tac, como dos sonidos diferentes, cuando en realidad cualquier persona que mire atentamente sé lo que eso significa, verá que en realidad es un solo sonido que se repite muchas veces. Filósofos como Kant ya pensaron en la percepción como un proceso activo mucho más importante que no pasivo, es decir, el mundo no se nos muestra ante nosotros tal y como es, sino que nuestra percepción lo ordena en base a lo que él llamaba categorías previamente aprendidas. Eso explicaría por qué cuando escuchamos el sonido en reloj tendemos a agruparlo como un compás binario, es decir, lo agrupamos en grupos de dos, cuando perfectamente en otro contexto cultural podríamos haberlo agrupado en grupos de tres y la onomatopeya sería tic-tac-toc, más que no tic-tac. Y ahí continuaríamos. Por otro lado, tenemos a Helmholtz,
quien habló de que la percepción trabajaba en base a procesos de inferencia inconscientes, que llamó él. Esto explicaría por qué ilusiones ópticas como la siguiente, que hemos visto desde pequeños y que ya sabemos perfectamente que la línea del medio es exactamente igual de larga que el resto, aún así seguimos cayendo en la misma trampa y seguimos viendo siempre que son del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo se aplica esto a la música? En la música, para entender qué ocurre, tenemos que imaginar la situación de qué es lo que pasa en la actividad eléctrica de un músico mientras está tocando el piano. Entonces nosotros registramos con electroencefalografía lo que ocurre. Va tocando el piano y cuando toca la nota correcta, vemos que aparece esa gráfica negra que vemos ahí. Pero en el momento en el que el pianista se equivoca, aparece de repente ese pico que aparece en la gráfica roja. Algunos neurocientíficos, para intentar explicar esto, proponen un modelo en el que voy a intentar resumir. Imaginaos que el sonido entra por el oído y a medida que va entrando por el oído va subiendo por distintos niveles de jerarquía. Al mismo tiempo el cerebro manda una predicción. Llega un momento en el que la predicción que el cerebro ha mandado y el sonido se juntan y lo que llega al cerebro es solamente la diferencia. Ese sería el motivo por el que los sonidos imprevistos nos causan niveles de amplitud de ese pico mayor que no los sonidos previstos. Todo eso está muy bien si el sistema predictivo del cerebro funciona adecuadamente, pero todos sabemos por experiencia que hay mucha gente que canta y no se da cuenta que está desafinando. Y este es un problema. Y más que algo anecdótico, es algo que le pasa a mucha gente cuando está aprendiendo en sus procesos de aprendizaje. Este es el motivo por el que desde el Grupo de Tecnologías de la Información, en colaboración con BrainLab de la UB, queremos ver hasta qué punto muchas de las tecnologías que estamos desarrollando allí, que sirven para asistir a los músicos durante su proceso de aprendizaje, nos pueden ayudar no solamente a ver una mejora en los resultados de nuestros estudiantes mientras aprenden, sino ver también cómo sus sistemas predictivos mejoran y se afinan más. Es decir, que ese piquito de amplitud que veíamos antes se vuelva más sensible a los errores que nosotros mismos cometemos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Our next participant is Tony Basagañas. He's doing his PhD in the Department of Translation and Language Sciences. And this research is titled, Two Politicians Walk into a Bar. Thank you. Imagine I have to teach a human language to an alien, like this one. Here's what I would do. First, I make sure he acquires mental representations for human concepts. So for instance, a word like man should trigger something like this. Then I want him to match these representations to the real world. So if I show him these three entities, I expect this. He turns out to be really good at it. So then I start teaching him that we normally don't go about saying words and sentences, words in isolation. We put them in phrases and sentences. I start with noun phrases, and I teach him that we use the indefinite article, as in an alien, when we want to introduce one entity into our story. He's like, yeah, got it. But I want to test him. So I tell him this short story. Two politicians walk into a bar. They order a coffee. He processes the sentence, so two politicians walk into a bar, they order a coffee. And then I show him this picture, and I ask him, is the story true? He thinks for a second and says, no. And I'm like, well, why not? I mean, it is true. He says, you told me to use things like an alien or a coffee if I want to introduce one entity into my story. But there were two coffees in the picture. So two coffees is not a coffee. So the sentence that you order a coffee cannot be true. I'm embarrassed because I see his point. So I have to nuance my explanation. A coffee can sometimes mean a coffee each. That you ordered a coffee each. He looks at me and he says, what do you mean sometimes? But all I can say is, well, sometimes, you know, context. And I suspect he starts thinking, maybe this guy's a little dumb. But anyway, I let him explore human language freely. So I let him use my internet. And since he become curious about politicians, he Googles politicians and aliens. And he ends up at this anti-Brexit webpage where he reads, Boris Johnson is an alien, and that confuses him. He calls me and says, hey you, an alien, which alien? And I'm like, what do you mean which alien? He says, yeah, you told me to use things like an alien when I want to introduce an entity into a discourse. So if Boris Johnson is an alien, which alien is he? I want to know more things about that alien. Yeah, again, I see my mistake. So an alien can be used to introduce an entity, but it can also be used to describe entities which are already in the discourse. He doesn't look convinced, and I feel he's losing more and more respect for me.
So anyway, he's kind of fiddling with my computer, so I give him a piece of advice. I tell him, if you see a pop-up window, do not click on it. He's like, yeah, sure. So he starts using my internet again, looking for stuff, when a couple of windows pop up. And unexpectedly, he starts clicking. I'm like, hey, what did you do? You see a virus. What did I tell you? But now I see my mistake. Again, I told him not to click if he saw a pop-up window, but he saw two. So this time I need to tell him that a pop-up window can mean exactly one, but it can also mean at least one, one or more. At this point, he has already decided that our language is absurdly inefficient, and he concludes we are not a very advanced civilization. So he heads into his UFO and leaves the Earth for good. And precisely these questions, like how to interpret a noun phrase like an alien across all its possible uses, is one of the tasks of formal semantics, which is what I do. It turns out to be a really tricky task with a lot of factors coming into play, and we try to capture them all in formulas, formulas that can be taught to computers or maybe aliens. So as part of my research, I argue that the truth about aliens is contained in this formula, but the full story would require much more than 4 minutes. Thank you very much. Thanks, Sonny. El nostre proper participant és en Ferran Nadal. Ell està fent el doctorat en biomedicina i la recerca es diu Tot el que pot dir la sang. Hola a tothom, jo sóc en Ferran Nadal i estudio la sang. Per què? Doncs us demanaré que m'acompanyeu en un viatge al futur per poder contestar aquesta pregunta, si us plau. Un futur a 20 anys, a 100 anys, o potser un futur que mai arribarà, d'acord? Ja estem en el futur, i en aquest futur podem fer això. Amb una petita punxada en el dit d'un individu, que ja m'ofereixo jo de voluntari, obtenim una goteta de sang, tan petita com aquesta. Ara em netejaré la gota de sang, si m'ho permeteu, però en el futur aquesta gota de sang s'injectaria a l'espectròmetre de masses. Aquest sofisticat aparell és capaç de donar-nos una llista de totes les proteïnes que hi ha a la meva gota de sang. Com ho fa? Doncs les pesa. I les pesa amb aquest mateix principi. Com que la pilota de ping-pong és més lleugera que la pilota de goma, es desvia més de la seva trajectòria amb la meva bufada i, per tant, arriba més lluny. Doncs en l'espectròmetre de masses, les pilotes són les proteïnes. La meva bufada és un cap magnètic, que també les desvia en funció del pes. I, finalment, tenim un detector que amb molta precisió mesura quan lluny ha anat cada pilota o cada proteïna, en aquest cas. Bé, per què serveix tot això? Doncs en 30 minuts obtenim una llista sencera de totes les proteïnes que tenim a la sang. I gràcies a això podem saber com està un organisme, si està malalt o si està sa. Perquè les proteïnes fan totes les funcions de l'organisme. Tenim fins a 100.000 proteïnes en el cos humà. Aquestes proteïnes estan a les cèl·lules, però també estan a la sang, perquè les cèl·lules secreten aquestes proteïnes a la sang. Quan estem malalts, alguna cosa no rutlla. Alguna proteïna no està fent bé la seva funció. I això ho podem saber perquè aquesta proteïna o n'hi ha massa, o n'hi ha massa poca, o potser està deformada. Si aconseguim la llista de totes les proteïnes, podrem identificar els biomarcadors. Què són? Aquelles proteïnes que no funcionen i ens poden dir si estem malalts. Per exemple, la AFP, la Alpha Fetal Protein, és una proteïna la presència de la qual indica càncer de fetge. I aquesta prova diagnòstica s'utilitza en els hospitals avui en dia. Tenim aquest exemple i també en tenim alguns d'altres de biomarcadors, però actualment encara són molt pocs. En el futur que jo plantejo hi hauria biomarcadors per gairebé totes les malalties. Ara bé, estem a prop d'aquest futur? Doncs no, tornem al present. Tot era veritat, la punxada és veritat, l'espectròmetre de masses no me l'he inventat, és un aparell que existeix, només falla que avui en dia som incapaços de detectar la llista sencera de proteïnes. I per què ens passa això? Doncs per culpa del rang dinàmic. El rang dinàmic vol dir que a la sang tenim proteïnes molt abundants i proteïnes molt poc abundants. Però la diferència és abismal, escandalosa. La diferència és una pilota de ping-pong vermella en una piscina olímpica plena de pilotes de ping-pong blanques.
Quan posem la goteta de sang a l'aparell, totes les pilotes, totes les proteïnes competeixen per entrar-hi. I ja us podeu imaginar qui guanya. Guanyen les blanques. En la meva tesi doctoral estem buscant solucions per a aquest problema. Solucions que passen per aplicar tractaments a la sang en els que intentem eliminar les proteïnes d'alta abundància, sense carregar-nos les de baixa. Així totes les proteïnes tenen més possibilitats d'entrar a l'aparell, més possibilitats de ser analitzades. El nostre millor mètode ha arribat a detectar més de 300 proteïnes. I un grup alemany amb un mètode molt complex que seria inviable n'ha arribat a detectar 3.000. Però si recordeu que en el cos humà podem tenir fins a 100.000 proteïnes, entendreu que hi ha un camí molt llarg de recerca per aconseguir la llista sencera. Moltes gràcies. Podem dir que en Ferran s'ha deixat la sang en la presentació. O sigui... Bueno, el siguiente doctorando es Aitor Modol, es también del doctorado en biomedicina y la presentación lleva por título El cilio, que es la antena de las células. Muy bien, buenas tardes, mi nombre es Aitor y les voy a explicar mi proyecto de doctorado, que es El cilio, que es la antena de las células. Para ello vamos a imaginarnos que estamos en una gran ciudad, por ejemplo Barcelona, donde hay millones de habitantes coordinados entre ellos para el buen funcionamiento de esa ciudad. Pero claro, hoy en día el mundo está súper globalizado y hay que entender que hay millones de ciudades y países y todos ellos han de hablar para el buen funcionamiento del planeta. Para ello, las ciudades utilizan estas torres de comunicación con la cual reciben información de otras ciudades y así coordinan sus habitantes. Así pues, gracias a esta información, la población de una ciudad no hay que entenderla como una población homogénea, sino que en realidad se dividen en diferentes subgrupos y cada subgrupo tiene una tarea distinta y todas importantes para la ciudad. Pues ahora vamos a imaginarnos que en vez de una ciudad tenemos células. El concepto es el mismo. En nuestro cuerpo tenemos millones de células que han de hablar entre ellas para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Y estas células no tienen ciudadanos, pero sí que tienen proteínas. Igual que los ciudadanos se dividen en diferentes subgrupos, y cada subgrupo tiene una función diferente y todas ellas importantes para la célula. Entre las cuales tenemos unas proteínas que se encargan de formar el cilio, que es la antena de la célula con la cual recibe información de otras células. Y en mi proyecto de doctorado el objetivo es ponerle nombres y apellidos a estas proteínas que forman esta antena. Pero claro, ¿cómo hago esto? Para ello voy a explicaros el caso de mi amigo Juan. Y es que a mí Juan me dice todas las mañanas que va a trabajar a esta empresa. Pero claro, yo no tengo por qué creérmelo. Entonces, ¿cómo sé yo que Juan realmente trabaja en esta empresa? Pues muy bien, yo puedo seguirle y ver si realmente va a trabajar todas las mañanas. Y esto es un poco lo que hago yo con mis proteínas. No puedo seguirlas, pero sí que las tiño con fluorescencia, tanto a la proteína como al cilio. Y miro si se solapan. Así pues, yo obtengo estas imágenes con un microscopio de fluorescencia, donde en verde tengo el cilio, y miraría si las proteínas están dentro de esta parte de la célula. Pero claro, pensándolo bien, que Juan vaya todas las mañanas a trabajar a esta empresa no tiene por qué decir que realmente trabaja, porque todos tenemos el típico compañero de trabajo que llega tarde, se va a tomar el café y al final del día trabajar, ha trabajado poco. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que realmente Juan hace un beneficio para esta empresa? Pues muy fácil, puedo dejarle un mes de baja en la cama. Puedo hacer que durante un mes no vaya Juan a trabajar y ver qué le pasa a esta empresa sin Juan. Y si al cabo de un mes esta empresa ha ido a quiebra, pues señal que Juan hacía un beneficio para esta empresa. Y esto es un poco lo que hago yo con mis proteínas y mis células. Yo tengo células normales y células con, mediante técnicas de laboratorio, apago una proteína en particular, que es la proteína que yo estudio. Y miro qué pasa. Y veo que las células normales tienen más cilios que las células con la proteína apagada. Con lo cual, señal que esta proteína está haciendo algo, está ayudando a construir este cilio, esta antena de la célula. Así pues, si alguna vez tenéis empleados en vuestra empresa, ya sabéis cómo averiguar si hacen un beneficio o no en vuestra empresa. Muchas gracias. Alguno ya está apuntando la fórmula, ¿no?
Bueno, yo no os he dicho que también este concurso sirve para algo muy importante, que es para visibilizar también la investigación que se hace en la Universidad Pompeu Fabra y para que todos aprendamos, porque se aprende un montón escuchándoles. Y nuestra siguiente participante, ya la séptima, es Mireia Ortega, que es también del doctorado en biomedicina y que nos va a comenzar con una pregunta. ¿Cómo lo hace un fármaco que mejora la memoria y el aprendizaje en personas con síndrome de Down? Buenas tardes. Les presento a David. Como ven, David tiene síndrome de Down y por lo tanto le cuesta aprender y le cuesta memorizar. Pero hoy les traigo una muy buena noticia y es que hemos encontrado un posible fármaco para David. Un fármaco que tiene un nombre complejo, se llama epigalocatequina 3-galato. Pero no se preocupen porque yo lo llamaré simplemente GCG o compuesto, que es aún más simple. Pues bien, este compuesto ayuda a David actuando en una de las propiedades más importantes de nuestro cerebro, que es la plasticidad, que es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar y de adaptarse al medio que nos rodea. Por cierto, ¿han ustedes tomado té verde alguna vez? Si no, bueno, los que no lo hayan hecho deberían hacerlo, ¿eh? Porque tiene múltiples beneficios. Y ahora se estarán preguntando, ¿y esta chica por qué les está hablando del té verde si ha empezado con el Down? Pues bien, porque el compuesto que le hemos dado a David es un compuesto que se encuentra en grandes cantidades en el té verde, en una de estas bolsitas que seguramente todos habremos visto en casa. Pues bien, que el compuesto esté en estas bolsitas nos da múltiples beneficios. El primero de los beneficios es que es un componente natural. El segundo beneficio es que al ser un componente natural es un componente seguro. El tercer beneficio es que al ser un componente seguro, es un componente que nos permite pasar rápidamente de estudios con ratones a estudios con humanos. Y la mejor de las ventajas es que funciona. Pero cuidado, la peor de las desventajas es que no tenemos ni idea de cómo. Y aquí es donde entro yo. Esto es lo que quiero entender. ¿Cómo este compuesto actúa en las neuronas de David, en las células más importantes del cerebro? O lo que es lo mismo, el mecanismo de acción de este compuesto. Porque mientras hace unos años importaba que usted se tomara un medicamento y funcionase, ahora sabemos que no es suficiente. Queremos saber cómo funciona, para poder recetárselo, cómo y cuándo toca, y para poder tener en cuenta los posibles efectos adversos. Pues bien, para entender cómo lo hace, lo que hemos hecho es darle el compuesto a los ratones durante un mes y después de este mes hemos mirado qué cambios se producen en las neuronas. Pero cuidado, ojo. ¿Qué miramos de las neuronas? ¿Lo miramos todo? Porque, a ver, yo tengo 4 años de tesis y ya voy por el último, así que no. Entonces, la neurona está hecha un desastre, en el sentido de que está todo patas arriba. Hay un montón de cosas. Solo le digo que los cromosomas son el ADN empaquetado, porque si no, no cabe. Además, como ha dicho mi compañero, hay decenas de proteínas por ahí interactuando las unas con las otras. Bueno, un desastre. Por lo tanto, tenemos en cuenta una ventaja, y es que este compuesto actúa en las proteínas, por lo tanto, magia, y nos olvidamos de todo el resto. Pues fíjense, hace unos años había una corriente, una filosofía que se llamaba un fármaco, una proteína, que decía que si teníamos una proteína anómala, una proteína que no funcionaba correctamente, que tenía una mutación, que se llama en ciencia, y que eso daba lugar a una enfermedad, lo que debíamos hacer era atacarla de manera específica con un fármaco específico. Pero hoy hemos visto que esto no acaba bien de funcionar, porque las enfermedades no son tan simples como solo tener una proteína afectada, sino que tenemos muchísimas proteínas afectadas, y aún más en el síndrome de Down. Por lo tanto, el concepto que ahora se lleva, el concepto que ahora está de moda, es el de un fármaco múltiples proteínas, o lo que es lo mismo, fármacos promiscuos. Lo han oído bien, fármacos promiscuos, y significa lo mismo. Fármacos que no se conforman solo con atacar a una proteína, sino que tienen que atacar a varias a la vez para estar contentos. Pues bien, así es como funciona este fármaco, o así es como creemos que funciona este fármaco, y por eso creemos que funciona. Pero a la vez me pone muy complicado el estudio de este sistema. Pero bueno, me falta poco tiempo, pero aún no me he desanimado, porque hoy ha sido por David, pero esperemos que mañana sea por Laura, por Sofía, por Pedro, por Juan y por todas esas personas a las que pueda ayudar. Gracias. Muchas gracias a Mireia. Vamos a seguir hablando de cerebro. Our next participant is Beatriz Jobs. She's doing her PhD in the Department of Information and Communication Technologies, and the title of this research is Large-Scale Models of the Brain in Different States.
What is the brain doing when we don't do anything? You might think that this is a trivial question to respond to, but as a matter of fact, it isn't. The so-called resting state, state in which we don't do anything in particular, is quite a complex state for the brain. When we put a person in an fMRI scanner, as you can see here, and ask them not to do or think about anything, this is the kind of activity we can observe. And as you can see, this is far away from being nothing. The brain activity is quite rich, even if we don't do anything. And there is more to it. This resting brain activity is not random, it is organized. When we look at the correlations between all couples of brain signals coming from all these different brain areas, we get this kind of matrix called functional connectivity matrix. And it turns out that the brain signals are correlated even between anatomically separate regions. And the most interesting fact is that these correlations resemble the ones we can observe when somebody is performing a specific task. This is quite exceptional. This means that the brain never really rests. So what can we use this information for? We can, for example, look at these patterns and look at in different brain states or diseases and compare them to the normal resting brain. And in fact, these correlations are altered in sleep, for example, and also in different diseases. This means that functional connectivity can also serve as a biomarker. But now, to really understand the mechanisms behind all this, we need three main ingredients. The first, as just explained, the activity. Imagine the brain activity like this map of the economic activity in Europe. The red areas are the ones with higher activity, which correlates between the main European cities. Like in our brain, where we have different regions showing different activity, which correlates across the different regions of the brain. Next, we need the physical connections, the structure, which you can imagine like this train map of Europe. These are the train connections connecting different European cities, just like in our brain, where we have real fibers connecting distinct areas of the brain. Last, we need the time delays, meaning the time one signal needs to arrive in another area, which is not always the most direct way, like in our train example, where a train usually don't uses the fastest way between two cities. Now, with these three ingredients, we can look for mechanisms explaining these observed changes in different brain states. And we do this by building a model of the whole brain, simulating the activity in each brain region. With this simulated activity, we have more opportunities. We can tune the parameters and interpret the outcome in a way we couldn't with the data alone. In this example, we looked at the brain during deep sleep. We applied a whole brain model with three regimes, which you can best imagine with a music orchestra. In the first case, every musician plays on his own, ignoring the other ones, resulting in noise, right? In this last case, every instrument plays exactly the same, in complete synchrony, which is a nice melody, but pretty boring to listen to. The interesting case is the one in the middle, where those two states are mixed. The right mix between disorder and order results in a beautiful symphony. This is what happens when we are awake. Noise and synchrony are being mixed in the right amount, making us ready for every kind of situation. Whereas during sleep, the brain sort of disconnects. Each area tends to work on its own, making us slower to react to external inputs. This is only one example where these kind of models can be used to help us understand the underlying mechanisms between different brain states. In the future, we'll apply these models especially to brain diseases and hopefully gain new insights into what happens underneath. Thank you. Thanks, Beatriz. Let's talk now about language with the next participant. It is Hübscher. She's doing her PhD in the Department of Translation and Language Sciences. And the title is Children's Acquisition of Positioning in Language, the Role of Body and Voice. Good afternoon. Thank you very much for being here. I'm certain that you're all here in this room because you're genuinely interested in finding out about my topic. Good afternoon. Thank you for being here. I don't really know why you're here. Probably you've got nothing better to do at the moment. Well, ladies and gentlemen, my introductory remarks can be understood in various ways. Am I certain, uncertain, polite? And how do you know what I really meant to say? You listen to my voice, to my sentence melody, you pay attention to my grammar, you look at my facial expression, you follow my hand movement and my body position. All of these cues help you to understand and assess what you're hearing. The question is,
How do young children acquire all of this knowledge? And this is where my PhD topic comes in. In my PhD, I focus on children's positioning to information and how they learn to understand how other people position themselves to information. Let me give you an example. Imagine you being asked the following question. What is the capital of Switzerland? Zurich. It's Zurich? So depending on how certain you are, you choose one way or the other to answer to the question. Also, I focus on how children position themselves towards another person, namely through politeness. I address the following questions in my PhD. In what sequence do children learn to understand and produce lexical strategies and body and voice cues? And also, do body and voice cues help children in the acquisition to acquire lexical strategies? Now, to collect the data, I investigate 3 to 5-year-old Catalan dominant children in preschools at the surrounding area of Barcelona. Usually we take children into a quiet room and carry out game-like experiments, as you can see on the screen, a guessing game in order to elicit a child's positioning towards information, or also a request game in order to elicit their positioning towards another person. Okay, to the results, what we have found so far is that body and voice cues are very important cues in children's development of positioning. As you can see here in red and green, body and voice cues appear first and more predominantly in children's marking of uncertainty. Thus, these cues seem to help children in the acquisition process. And we found similar results for perception. Now, to go one step further, we use body and voice cues currently to train children's social communicative skills. The training consists of pre and post tests and an intervention period of 1 month. And during the intervention period, children are always exposed to stories, as you can see on the screen, and then we train them to use body and voice cues in interaction. Okay. Now, to sum up, hopefully my research will provide a more holistic understanding of language and will help to provide a more detailed understanding of how children learn to communicate. Thank you very much for your attention. Y eso nos hace muy conscientes de la importancia que tiene el saber dominar la comunicación no verbal y en ser conscientes de cómo realmente nos comunicamos con el resto de las personas. Bueno, ¿estáis aprendiendo? Sí, ¿no? Bueno, porque estamos llegando al final ya. Solo nos queda la última presentación. Andrea Riquelme, del doctorado en biomedicina, con el título ¿Quién es el otro? Importa. Influencia de las señales sociales al representar acciones. Adelante. Los seres humanos tenemos una naturaleza social. En nuestro día a día hacemos acciones juntos, como jugar un partido, cocinar una cena, tocar una banda de música. Estas interacciones sociales son ejemplos de actividades conjuntas, donde dos o más individuos se coordinan con un objetivo común, ya sea ganar ese partido, disfrutar de una deliciosa cena o tocar una bonita pieza musical. Pero volvamos al ejemplo del partido. Imaginemos que estamos jugando un partido de tenis de dobles parejas y nosotras somos esta jugadora de aquí. Durante esta acción conjunta existen una serie de pasos que nuestro cerebro controla para llevarla a cabo. Primero es la percepción del entorno y yo veo que mi contrincante va a sacar. Después represento su acción, es decir, represento todo el movimiento que va a hacer su brazo durante el saque. Después predigo el movimiento de la pelota, si va a ir hacia un lado o hacia el otro. Y por último, coordino mi movimiento con el de mi compañero para poder recibirla. Todo este proceso conlleva unas representaciones mentales compartidas sobre esa intención, en este caso del saque, y sobre la propia acción, el movimiento. Y es que se han visto que existen regiones cerebrales específicas que se activan cuando represento la acción de otra persona o cuando represento la mía propia. Pues mi investigación se basa en eso, en descifrar cómo varía la actividad de estas regiones cerebrales dependiendo del contexto social donde ocurren las acciones. Por ejemplo,
¿Qué pasa si este partido de tenis lo juego contra un contrincante que es profesional, como Nadal o como Federer? En este caso, ¿pondré más energía en representar sus acciones y en predecir el recorrido de la pelota? ¿O jugaré yo el partido con mayor precisión? ¿Pero qué pasa si es lo caso contrario, si juego el partido contra un contrincante que es principiante? En este caso es probable que mi nivel de atención disminuya y que no represente las acciones con la misma intensidad. Pues esto en el laboratorio lo estudio con diferentes tareas de reacción complementarias. Una, por ejemplo, sería que entre dos participantes pasen una taza de un punto A a un punto B. O sea que tenéis que imaginar un participante a mi lado. En este caso, con sensores de movimiento y aparatos de electroencefalografía, miraría cómo varía la actividad motora y cerebral dependiendo de la afiliación social. Es decir, si el otro participante y yo somos del mismo grupo, representaré la tarea más fácilmente y habrá mayor grado de coordinación y cooperatividad entre los dos. En este caso, pasaría, por ejemplo, la taza con el láser orientado hacia él. En cambio, si la otra persona y yo somos de grupos diferentes, de manera inconsciente, es probable que mi acción no sea tan eficiente y que no integre la tarea de la misma manera. En este caso, por ejemplo, pasear el asa orientado hacia otro lado. Y es que los seres humanos, todo nuestro comportamiento, está influenciado por el contexto que nos rodea. Es decir, las personas compartimos una serie de mecanismos sociales que nos permiten coordinarnos con los demás, saber sus intenciones, sus acciones, es decir, compartir experiencias. Así que, bueno, esta realmente sí que ha sido una buena experiencia compartir con vosotros. Espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ahora ellos 10 tienen una sensación así extraña, como de medio nervios, pero también de después del subidón ya el bajonazo de ya hemos acabado, pero falta lo más importante. No, no es lo más importante. Lo más importante ya lo habéis hecho ahora aquí, que es presentarnos vuestra investigación. Ahora lo que hará el jurado es retirarse a deliberar. Y mientras tanto, sabéis que tenemos un premio del público, así que os pediré que podáis, creo que hay por detrás del programa que tenéis, podéis apuntar el nombre de la persona que creéis que ha ganado el premio del público. Ahí los tenéis a todos, por si acaso. Tenemos la inspiración del cerebro que se nos ha quedado aquí también en el atril. O sea que, bueno, mientras el jurado delibera, vosotros también tenéis que deliberar el premio del público. Y ahora mismo volvemos. Doncs res, gràcies per venir a tots. Jo me'n vaig anar als sobres. No, vinga, us diré que aquí en els sobres ja tenim les decisions. Anem a començar primer amb el vostre premi, en el premi especial del jurat. Respireu una miqueta. Carlos, por favor, ayúdame. Carlos Toscano se llevó el año pasado el premio especial, así que me va a ayudar este año a... Todos nos decían ahora, madre mía, qué problema subir a esta tarima, porque cuando uno está en esta tarima es cuando... Dice, Dios mío, con todo el público delante. Bueno, premio especial. Yo te doy el sobre, a ver qué ha pasado este año. Y eres el encargado de decirnos un poquito de efecto de sonido. Rápido, porque no puedo estar haciendo ejercicio todo el día. Premio especial para Ferran Nadal. Bueno, gracias Ferran. Vamos ahora con los tres premios, ya sabéis, empezamos por el tercero y para eso necesito a Cristina Galuska, que también fue nuestra ganadora hace 2 años, 3 años ya, fíjate cuánto tiempo. Y lo mismo, tercer premio, te doy el sobre. Tienes una gran responsabilidad en estos momentos. Mientras tanto, y abres el sobre, te damos así también. Bueno, venga, venga, venga. Tercer premio va Toni. Gañas. Es complicado. Enhorabuena, Toni. Bueno, vamos con el segundo, ya queda menos. Para ello necesito a Nuria Sebastián, que es la directora de la Escuela de Doctorado y quien hace posible que hoy también estemos aquí en este concurso. Y vamos allá, segundo premio, Nuria.
Efecto de sonido, ¿hay alguien que nos haga un poquito unos aplausos, un algo para darle emoción al segundo premio? El segundo premio es para Mireia Ortega por una exposición completa. Y ahora sí, aquí está el primer premio. Para eso necesito aquí a Enric Balduí, que es el vicerrector de recerca y de doctorat. Per tant, també és responsable d'aquest concurs i també està en nom del rectorat i del rector, que no ha pogut venir i es disculpa. Y por eso él tiene ahora la grandísima responsabilidad de abrir el primer premio. ¡Enric! ¡Enric, el primer premio! Espera, 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 espera. ¿Primer premio para? Primer premio para... Ferran Nadal. ¡Oh! Espera un moment. Bueno, igual que va passar l'any passat, tenim el premi especial i el primer premi, és a dir, el jurat també està d'acord amb vosaltres i tenim el mateix guanyador. I a mi m'agradaria, Ferran, que tu expliquessis així, que faig d'entrevistadora en aquest moment, no sé, que expliquis quina ha estat la teva experiència. Ha estat bona. Important. M'ha ajudat molt perquè, bueno, com has dit a l'inici, a la vida d'un investigador, d'un científic, ens hem de dirigir al públic i hem d'anar a congressos, hem de defensar la tesi, en el meu cas la reunió del tribunal del primer any de tesi, així que serà un aprenentatge segur. Bueno, pues segur que sí i segur també per la resta. Moltíssimes gràcies a tots per venir. Gràcies per apoyar-nos, per donar-vos suport en aquest concurs. Espero, sisplau, que, bueno, que l'any vinent hi hagi més gent i participeu més. Per tant, animeu als vostres companys a participar en aquest concurs. Deixeu-me un cop més donar-li les gràcies a l'Escola de Doctorat, perquè si no, no podíem fer això. I també, per suposat, a qui fa possible que això s'organitzi i que surti sempre tot també, que és la unitat de suport que tenim, la unitat de recerca i de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra, al cap de la qual està la Marta Aragay. O sigui que moltíssimes gràcies a elles, que al final són les que fan possible que avui estem aquí i que tot surti sempre també. Gràcies a tots, us esperem l'any vinent. Gràcies.